que estén muy bien, que hayan descansado en su fin de semana y hoy ya comenzamos una nueva semana de actividades, así que les doy la bienvenida nuevamente. Vamos a comenzar con nuestra asignatura del lenguaje. ¿Qué pasó, Anaís? Que me está levantando la manito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿La escuchaba? Ya, Ya Anaís, no me ¿qué? dejaba meter más la clase. ¿Qué había pasado? No sé, mi amor, pero ahora estás adentro y ahora vamos a comenzar, Antes ¿ya? había salido a la clase y de repente había visto el celular y se había salido a la clase. Después se metió solo al Zoom y decía que me estaba metiendo a clase recién. Qué raro. Ya, pero ya estás acá. Así que vamos a comenzar entonces. Voy a compartir pantalla. Hoy, lunes 5 de octubre. 5 de octubre. Y vamos a comenzar con crear un tipo de texto y hoy vamos a trabajar el afiche. Así que presten mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, nuestro objetivo de hoy, lunes 5 de octubre, corresponde a crear un tipo de texto y en este caso es un afiche publicitario. Eso es lo que nos toca trabajar el día de hoy. Crear un tipo de texto, un afiche publicitario. Vamos a comenzar. Entonces, la semana pasada estuvimos trabajando acerca de la leyenda y tuvieron que leer un texto que se llamaba Kai Kai Bilú, ¿cierto? Vamos a ver, ¿quién era Kai Kai Bilú? ¿Qué me puede responder rápidamente? Ahí, Danaís Molina, ¿quién era Kai Kai Bilú? Kai Kai Bilú es el espíritu de las aguas. Era el espíritu de las aguas, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Tengan su cuaderno a mano, chicos, ya para que no perdamos el tiempo. La segunda pregunta, ¿qué les hizo Kai Kai Bilú a los habitantes de la Tierra y por qué? A ver, Gael, cuéntenos. Es la segunda pregunta, ¿verdad? Sí, ¿qué les hizo Kai Kai Bilú a los habitantes de la Tierra? Intentó inundar mu muchas partes porque estaba enojado o enojada con lo que estaban haciendo los humanos. Ya, entonces, inundó varias partes porque estaba enojado con los humanos. Muy bien su respuesta. Número 3, ¿qué hicieron los habitantes para protegerse del Kai Kai Bilú? ¿Qué hicieron los habitantes para protegerse del Kai Kai Bilú? Juxan. Subieron a los cerros más altos y ahí oraron para que Kai Kai Bilú, o sea, no, Ten Ten Bilú los ayudara Para para que Ten rezar. Ten Bilú los ayudara. Muy, muy bien su respuesta. Vamos con la número 4. Dice, ¿qué hizo Ten Ten Bilú para salvar a los habitantes de la Tierra? ¿Qué hizo Ten Ten Bilú para ayudar o para salvar a los habitantes de la Tierra? Señorita Isabela, ¿qué hizo Ten Ten Bilú? ¿Está habilitado el audio? ¿No se escucha? ¿No se escucha, Isa? ¿No se escucha su audio? Vamos a ver, Franco, ¿qué hizo Ten Ten Bilú? A ver si la Isa puede arreglar su audio mientras. Tía, es que esa no la hice. No la hizo Franco, ya, tiene que hacer su tarea, después me la envía. Renata, ¿qué hizo Ten Ten Bilú para salvar a los habitantes de la Tierra? ¿Qué hizo Tentemilo? ¿Cuál era esa respuesta? La La 4. cuatro.
espérate. Ah, no, que estoy en el cuaderno, era la historia. Sí, la leyenda. Los convirtió en peces o en piedras. Los convirtió en peces o piedras, ya, muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. 5. ¿Qué hizo Tentembilú con la gente que caía al mar? ¿Qué hizo Tentembilú con la gente que caía al mar? Violeta Asensio. ¿Qué hizo Tentembilú con la gente que caía al mar? Sí, porque estamos en lenguaje y no en música. ¿Qué hizo Tentembilú con la gente que se caía al mar? ¿Ven, chicos, que tienen que estar atentos a la clase? Vamos ahí a esperar a... me estaba levantando la manito Alonso de Gregorio. ¿Qué hizo Tentembilú con la gente? No, tía, lo levanté sin querer. Ya, mi amor. Vamos a ver, ¿qué hizo Tentembilú con la gente que caía al mar? Danaís. Parece que la Renata se equivocó porque decía que hizo Tentembilú para salvar a los habitantes de la Tierra. Yo respondí, Tentembilú hizo subir el nivel de la Tierra casi hasta la altura del Sol. Ya, sí, muy bien esa respuesta, muy bien. Y la otra es, era la que dijo la Renata, era, o sea, lo convirtió. La había leído al revés, ¿cierto? Pero muy bien sus respuestas. Entonces, ¿qué hizo Kaikaibilú antes de hundirse en el mar? ¿Qué hizo Kaikaibilú antes de hundirse al mar? Ahí tengo dos personas que me están levantando la manito. Yoxan. Voy buscando a Yoxan. Lo busco al tiro, se me perdió. Ahí está. Ya. Yoxan. Ya. Levantó su gran cola y golpeó su cola con la tierra. Muy bien. Excelente. Súper bien. Vamos entonces. ¿Esta leyenda que acabas de leer es un mito o es una leyenda? ¿Y por qué? ¿Por qué, chiquititos? Si esto es una leyenda o es un mito, ¿y por qué? Vamos a ver si nos puede responder ahora Joaquín Gómez. ¿Qué tía? No lo escuché bien. Si esto es una leyenda o es un mito y por qué. Una leyenda porque la persona real... Es un hecho que ocurrió, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde ocurrió esta leyenda? En Chiloé. ¿Seguro? Vamos a ver si alguien tiene otra respuesta. ¿Qué más nos quiere decir? ¿Si es una leyenda o es un mito y por qué? Yoxan. Es una leyenda porque le agregan seres sobrenaturales y, también hay humanos que también fueron representados. Muy bien, y esto va de generación en generación, ¿cierto? Se va traspasando. Luego dice, número 8, esta leyenda cuenta sobre las guerras de las culebras, la formación de las islas de Chiloé, o habla de peces y piedras preciosas. Voy a ver si hay otra. Gael. Al fin, otra vez. Yo respondí con la B, la formación de la isla de Chiloé. ¿Y nos da información acerca de la isla de Chiloé? Pues. No me acuerdo, ya que no tengo. Yoxan, que nos complemente la respuesta. Ya, fueron de las guerras de las culebras. Ya, ¿por qué?
porque ahí explicaron la ocasión de la pelea y que explicaron que eran culebras gigantes. Ya, que eran culebras gigantes. Pero esta historia, esta leyenda, ¿de en qué zona física ocurrió o no aparece nuestra leyenda? No entendí ahí. Si cuando la leímos pudimos identificar si esta leyenda fue origen del sur, del norte, ¿qué habrá sido? Eso no lo sé. Yo creo que pudo haber sido del sur, porque ahí igual hay hartas islas. Ya, sí, y, se puede. Igual hay, tengo amigos que son del sur, y igual cuentan hartas historias de eso, de las culebras. Ya. Muy bien, se puede complementar con la respuesta que ha dado Gael. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy... lunes 5 de octubre vamos a trabajar en los tipos de texto, dije, y nos íbamos a enfocar en los avisos, en el afiche publicitario, ¿cierto? ¿Qué es un afiche? Es un texto no literario que busca entregar un mensaje o información al receptor, a quien lo lee, ¿cierto? Trata de que la información sea entretenida, ¿verdad? Que capte la información el receptor. Puede ser con la intención de promover un producto o puede ser con la intención de invitarlos a participar en algo, ¿cierto? De eso se trata el afiche. Entonces vamos a ir viendo a continuación lo siguiente. Su objetivo es convencer al público de una determinada idea, de algo que yo quiero presentar o quiero promover o promocionar. Ese es su objetivo. La estructura del afiche, niños, tiene un título, una imagen y un eslogan. Un título que sea llamativo para el lector, una imagen que también logre impacto en las personas y un eslogan, una pequeña frase, quizá algo que nos haga entender quizás más esta imagen, este mensaje, y vamos a ir viendo a continuación. Los voy a invitar a que observen el video. Thank you.
poco, pero les voy a ir explicando. Por lo que pudieron ustedes observar en el video, presenta varias marcas que ustedes quizás ya conocen, como el de Pisa, Samsung, ¿cierto? Diferentes tipos de marcas que ustedes ya conocían anteriormente. El sentido de estos afiches publicitarios o de estos avisos publicitarios es que nos entreguen información, ¿verdad?, acerca de su producto. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que estos son, tal como estamos viendo hoy en nuestra clase, que sean con un mensaje importante para nosotros, que nosotros nos dé ganas de utilizar ese producto finalmente, quizás lo podamos comprar, o lo podamos ver en la televisión constantemente, ¿cierto? Y al utilizar un eslogan, es para que se quede grabado en nuestra memoria, para que a nosotros nos cause impacto al momento de observar dicho producto. Acá, por ejemplo, acá tenemos el título, tenemos diferentes tipos de títulos, como Sony, Coca-Cola, no tomes drogas, no robes, ¿cierto? Y el título es una frase o una palabra que da a conocer el asunto de que se trata el afiche. Es uno de los puntos importantes, yo se los dividí en tres. El título, la imagen y el eslogan. El título es una palabra o una frase que da a conocer el asunto de que se va a tratar nuestro aviso. Y acá tenemos el ejemplo de la Coca-Cola, de Sony y un par de frases más. Luego tenemos la imagen que ayuda a entender la idea principal o el mensaje que desea entregar el afiche. Siempre es importante acompañarlo de una imagen que sea representativa a dicho aviso o al afiche. En este caso tenemos acá Savory, que nos está mostrando un helado, ¿cierto? Que es de frambuesa, es mega frambuesa, o sea, quiere decir que tiene harta frambuesa, ¿verdad? Y nos está invitando a probar su producto. Lo mismo en el lado izquierdo, habla de Pantene, tenemos un afiche de Pantene, que aparece el producto, la marca, el pelo 10 veces más fuerte, por lo tanto, ahí sale una mujer con su pelo radiante, y nos quiere decir que quizá este producto o esta marca es buena, por lo tanto, yo lo voy a probar yendo a comprar un producto de estos. Ya los invita a que ustedes compren el champú o el acondicionador y que lo prueben. Luego tenemos el eslogan, que el eslogan son las frases que contienen los afiches. Tienen como características ser breves, ser llamativas y resumen el mensaje que desea emitir o desea transmitir. Acá les puse dos ejemplos. Cuando tomes, no manejes. Aparece un vaso de cerveza con un manubrio, ¿cierto? Indicando así como un no, ¿verdad? Y con una pequeña frase. Cuando tomes, no manejes. Luego tenemos otro eslogan que dice valora la vida, si vas a conducir no tomes alcohol. Ya estos dos eslogan, estas dos frases que contienen los afiches deben ser breves y llamativas porque resumen lo que queremos transmitir. Acá tenemos otro tipo de eslogan como Nescafé, despierta la vida. El Nescafé sabemos que es café, y que si nos tomamos un café quizá vamos a estar más despiertos, ¿verdad? L'Oréal, Coca-Cola, dice toma lo bueno, nos invita a probar Coca-Cola. Colgate, que es una marca recomendada por los odontólogos, sabemos que es para lavarnos los dientes, es una pasta dental, ¿verdad? Tenemos distintos tipos de eslogan, ¿verdad, Gael? Sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar.
Acá tenemos también otro tipo de eslogan, Milo, que es una marca, es un cereal, ¿cierto? Milo te da energía, la meta la pones tú, dice. Nos invita también a probar este cereal, que supuestamente nos va a hacer más fuerte, vamos a tener más energía, ¿verdad? También tenemos otro con frutas, que endulza tu vida con una fruta, algo más saludable, ¿cierto? La bebida, el sabor de siempre, ahora con cero azúcar. También nos está indicando que ahora hay una nueva bebida que no tiene azúcar y nos está invitando a consumirla. Lo mismo pasa acá con la leche condensada de la marca Nestlé, que está diciendo que si tú cocinas con esta leche condensada, las cosas van a saber más rico. Vamos a cocinar más rico. Ya nos está también diciendo que probemos su producto. Todo va con la imagen que nosotros pongamos, publicitemos. Acá tenemos las partes de nuestro afiche. Tenemos una imagen. Acá estamos celebrando las diferencias. Estamos hablando de la Teletón, ¿verdad? Tenemos un título, que el título corresponde al 1 y 2 de diciembre, donde se realiza la Teletón. El eslogan, que es la frase que es llamativa, es precisa, pero tiene que ser impactante para la persona que la está observando. Y dice, abracemos la inclusión. Y luego aparece una imagen en donde sale Don Francisco invitándonos con una persona que tiene capacidades para que nosotros podamos... aportar quizás, ¿cierto? Entonces, tenemos afiches publicitarios y propagandísticos. Tenemos dos tipos. Vamos a ir viendo ahora. Los afiches publicitarios son aquellos que intentan convencer a la gente para adquirir algún producto que se vende, tal como aparece en la imagen. Entonces nosotros... Cuando hablamos de afiches publicitarios, queremos decir que queremos convencer a alguien para que esa persona vaya y consuma dicho producto o adquiera dicho producto. Tenemos distintos tipos, ¿ven? Como podemos ver las imágenes, Pantene, ¿cierto? No solo para el pelo liso, sino que también para los rizos. Y también tenemos los afiches propagandísticos, que estos son... este tipo de afiches pretende modificar conductas negativas de las personas o mantener aquellas conductas que sean positivas. Como por ejemplo, acá aparece una imagen que dice la capa de ozono es frágil, protégela. ¿Cierto? Nos trata de entregar un mensaje de cómo cuidarla también. Acá con frases pequeñitas aparece de cómo cuidarla. Y nos trata de modificar la conducta. Quizás que hay gente... que no cuida, y nos está enseñando a cuidarla, a tener conductas positivas. No dejes el cargador enchufado, el cargador del celular enchufado, así consumes menos electricidad y el planeta cobra más vida, ¿cierto? También nos está entregando un mensaje, hay gente que deja el teléfono enchufado toda la noche, y eso también le hace mal al planeta, consuma más energía. Ahora te toca a ti. Este tipo de afiche es publicitario o propagandístico. Dice, los adultos mayores son nuestros mejores guías para la vida. Cuidemos a quienes nos vieron crecer. ¿Qué podrá ser? ¿Propaganda o publicidad? A ver, Danaís. Yo creo que propagandístico. Propagandístico, muy bien, porque nos está entregando un mensaje, ¿cierto? Que tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Acá tenemos fideos integrales. ¿Será propaganda o será publicidad? ¿Qué podrá ser, Franco? ¿Qué podrá ser, publicidad o propaganda? Franco.
¿En publicitario? Publicidad, nos está explicando, nos está contando que hay unos nuevos fideos integrales para que nosotros los probemos, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos otro. Miren esto, es una... ¡Ay! Se me salió. Acá tenemos otro. ¿Qué será lo que aparece en la imagen? Panadería y pastelería La Marraqueta. Martín Vergara me está levantando la manito. A ver, Martín. Martín. Vamos a buscar a Martín. Martín. Ya, Martín. Ahora sí. Publicitaria. Es publicidad, ¿cierto? Para que nosotros vayamos a comprar los pasteles, las tortas, los queques. Y aparece la dirección también de dónde es para que nosotros podamos ir a aquel lugar. Muy bien. Voy a pasar a explicar la actividad que tienen que realizar paso a paso y luego vamos a responder todas las dudas y consultas que puedan tener. Actividad. Primero vamos a seguir los pasos para elaborar un afiche. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el objetivo de nuestro afiche. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? ¿Qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿O qué es lo que quiero promocionar? ¿Verdad? Luego tenemos que tener claro a quiénes van dirigidos estos mensajes, si a un adulto o a niños. Cuando yo quiero promocionar, por ejemplo, que está abierto un parque, es más para niños, ¿cierto? Luego deben crear un eslogan, ya tenemos los tres pasos ya, crear un eslogan, es una frase muy corta, que sea en resumen, ¿cierto? En beneficio a la marca que queremos promocionar. Esta frase debe ser elaborada para asociarla con el producto. Si yo voy a estar hablando, no sé, de los lápices de colores, no puedo poner una botella, ¿cierto? Porque no tendría relación. Entonces tiene que ser asociado al producto que yo estoy ofreciendo. Además de ser fácil de percibir, si yo miro el afiche, el aviso, lo miro, digo, ah, me están ofreciendo lápices. Tiene que ser fácil de recordar también, de comprender y de poder transmitirlo, ya, de poder repetirlo. Luego, cuando se incorpora una imagen, que es de gran importancia, porque el mensaje lo puedo presentar a través de la imagen, ya. Yo al observar una imagen adquiero un contacto inmediato con la persona que lo está observando, sin mayor reflexión, es decir, yo veo el producto y digo, ah, están vendiendo champú, o están vendiendo acondicionador, porque vi una imagen quizás de un envase de un champú, y lo asocia a la marca también puede ser. Luego, como paso 5, buscar tipografías que sean atractivas, es decir, letras, las letras que tengan colores, que sean grandes, que yo pueda leerlas a distancia, ¿cierto? Que sean originales también. Como punto 6 dice, incluye los datos del producto promocionado o de la invitación que se desea hacer. El lugar, el día, la hora, cuándo sale en estreno quizá, cuándo lo voy a tirar al mercado, ¿ya? Y finalmente la marca o el logotipo que siempre debe estar presente en el afiche. La marca o logotipo siempre debe estar presente en el afiche. Entonces, como actividad, ustedes deben crear un afiche, tal como lo estábamos ahí, tal como vimos los pasos, ustedes deben crear un afiche. Ustedes van a identificar el afiche que quieren realizar. Yo no les voy a decir, hablen de esto o hablen de esto otro, sino que ustedes dicen, yo quiero realizar un afiche, no sé, de la marca de un teléfono, o de la marca de un televisor, o de un auto. A los chicos que les gustan un poquito más los autos, quizás, o ven películas de autos, pueden crear quizás algún afiche respecto a eso. Ahí Sofía Palma me quiere realizar una pregunta. Tía, ¿el afiche sí. De cualquier cosa?
es de cualquier cosa. Yo solamente les estoy poniendo los pasos para crear el afiche. Usted lo hace en una hoja de blog y le saca foto y me lo envía. Usted ve de qué quiere hacer su afiche. ¿Ya? Vamos a ver ahí. Yoxan también tiene una pregunta. Ya, esta afiche, si no hago imagen, porque ya quiero dibujar, ¿puedo hacerlo dibujando y hacer ¿sí? mi propio afiche ahí sin blog? ¿Qué? Por supuesto. Por supuesto, si yo no tengo quizás para imprimir o algo, ¿lo puedo dibujar? O sea, que yo tengo para imprimir, pero quiero dibujar, no quiero hacer algo. No quiero hacer algo improductivo. Muy bien, súper bien. Ahí va la imaginación de cada uno de ustedes. Súper bien. Vamos a ver quién más tiene su manito levantada para responder las preguntas. Gael. El afiche tiene que ser de publicidad, sí o sí. De publicidad, sí o sí. Vamos, ¿quién más tiene dudas o consultas? Ahí, Violeta. Ya, Violeta. Ya, mi duda era que si se puede hacer de una película. Si tú quieres promocionar esa película, ningún problema. Ningún problema. ¿Ya? Ahí, Anaís también nos tiene una pregunta. ¿Qué pasó, Anaís? ¿Se escucha? Sí. ¿Puede hacer afiches de comida? Sí, si tú quieres promocionar un pastel, que sale, una pastelería quizás que sale a la venta, puedes hacerlo sin ningún problema. Danaís. Mi pregunta era de que yo quiero hacer un afiche como de que, no sé si sea publicitario, pero quiero hacer como un afiche que como para que los menores de 18 años no tomen alcohol. ¿Puedes hacerle publicidad a lo que hemos visto también en ciencias? Lo está relacionando con ciencias naturales. Muy bien, Danaís. ¿Puedes hacerlo? ¿Ya? Súper bien. Elías. Bueno. Dígame. Es que no me gusta, no dibujo. También entonces lo puedo hacer por el computador, por PowerPoint. Yo preferiría que lo hicieran ustedes a mano, porque así puedo ver también cómo dibujan, qué realizan, porque en PowerPoint es cortar y pegar una imagen, ¿cierto? Entonces, yo prefiero que lo hagan ustedes a manito. Pueden pegarle una imagen sin ningún problema, pero en una hoja de blog. Ya, esa es la instrucción. Ya, pero háganlo en una hoja de blog, ¿bueno? Ya, súper. ¿Hay alguna otra duda, chicos, o consulta? ¿Y quedó súper bien con la información de qué es un aviso, qué es un afiche? Que nos entregue información para que nosotros optemos por ese producto. Finalmente nos quiere vender algo, ¿verdad? Ya, chiquititos. Entonces, ¿quedamos bien, sí o no? ¿Sí? Ya, me están haciendo todos con el dedito para arriba. Muy bien. Ya, chiquititos, lo van a realizar, le van a sacar foto y me lo van a mandar al correo para yo poder... ¡Ay, Danaís, tiene una duda! ¿Qué pasó? ¿Se lo tenemos que entregar el otro lunes o puede ser un día de esta semana? Puede ser un día de esta semana, ningún problema. Tienen de aquí al lunes para enviarlo. Ya, la idea es que lo envíen antes para que yo los pueda ver, a ver cómo es su imaginación, las letras que pusieron, los colores, todo. Ya, así que tienen harto para imaginar y crear con su mente. Ya, niños, los voy a dejar entonces, cuídense mucho, les mando un beso gigante. Ahí, Felipe tiene una duda. Ya, Felipe, ¿qué pasó? Ah, no, que le está... haciendo... Ah, me estaba saludando. Ya, Felipito. Me cortaron el pelo. Ay, te ves bello. Les mando...